Aucha.info. Ongi etorri zeuen etxe honetara, Nafarroako parlamentu honetara. En primer lugar, felicite a las mujeres que hoy han querido sentarse con nosotras y nosotros para compartir la experiencia más dolorosa que seguramente habrán soportado en sus vidas. Vosotras, Gloria, Merche, Mariló, Ainara, Izaskun, sufristeis torturas en algún momento de vuestras vidas con las consecuencias que esto comporta. Por lo tanto, como presidenta del Parlamento, mi esker bihotz bihotzez por dar hoy vuestros testimonios. La sociedad y las instituciones no podemos seguir dando la espalda, vamos tarde. La única forma posible de lograr un futuro mejor y más democrático pasa por la asunción transversal de un modelo de cultura ciudadana basado en la defensa integral de los derechos humanos. Fui detenida en Iruña en junio de 1973 a raíz de una huelga de motor ibérica, donde detuvieron a decenas de personas. Fui encarcelada tras pasar 5 días en comisaría, donde fui torturada mediante golpes en todo el cuerpo y cabeza, simulacros de corrientes eléctricas y de suero de la verdad, interrogatorios continuos, sin poder ir al baño. Quedé en libertad después de pasar por las cárceles de Iruña, Martutene y Eserías. Posteriormente volví a caer el 15 de noviembre del 75 en Valladolid. Varios hombres se abalanzaron sobre mí en plena calle e introducieron. E introduciéndome a la fuerza en un automóvil, me llevaron a las dependencias de la BPS de dicha ciudad. Se me aplicó la ley de antiterrorista, por lo que permanecí 10 días en comisaría, donde me torturaron salvajemente antes de ingresar en prisión. Di testimonio para la querella argentina. He dado testimonio ante Paco Echeverría. Estoy personada en la querella del Ayuntamiento de Iruña contra los crímenes del franquismo, porque parece increíble que después de tantos años no se ha conseguido que ningún gobierno del Estado español haya reconocido y condenado el genocidio franquista. Por eso hago mías las reivindicaciones de verdad, justicia y reparación que durante décadas de trabajo incansable los grupos memorialistas han exigido y actualmente las instituciones navarras lo están comenzando a realizar. Porque ningún futuro de paz, justicia y solidaridad se puede construir negando lo anterior, verdad, justicia y reparación, hasta lograr que los derechos humanos sean respetados y la tortura erradicada. Muchas gracias. Qué ricas. A mí me detuvieron a mediados de octubre del 83. Estaba trabajando en el aeropuerto de Noain entonces y estaba hablando con un compañero fuera de la oficina. Y vinieron 2 policías preguntando por mí y que les tenía que acompañar. Oía a otra gente que chillar y llorar y yo no sabía quién estaba detenido, ¿no? Que por un lado quería llamarles para ver si estaban bien, quién eran, pero no me atrevía, ¿no? Hubo un momento que entró un policía con una pistola en la mano, ¿no? Y me la puso en la sien diciendo que me iba a pegar un tiro, que era el hermano de un guardia civil muerto en un atentado y que me iba a matar. Entonces yo en ese momento oí el chasquido del, no sé, pues sería del gatillo, ¿no? Pero no me pasó nada y lo único que sentí era que del miedo me meé en los pantalones. Entonces, bueno, pues eso. Me hicieron un montón de fotos y me tomaron las huellas dactilares y me amenazaban todo el rato porque como no paraba de llorar, las fotos se salían mal y ellos querían que saliese mejor en las fotos, ¿no? Me trajeron unas hojas en blanco para que las firmase y yo firmé todas las hojas. Después de 9 meses en la cárcel tuve 2 juicios, salí a suelta de los 2 juicios,
mi denuncia de torturas fue archivada por 2 veces y ya no se volvió a abrir el expediente. El juez dio carpetazo y dijo que en la comisaría de Pamplona no había lugar ni medios para la práctica de lo que yo denunciaba. De todo esto, nadie nunca me pidió perdón por las publicaciones en prensa, ni nadie dijo que las acusaciones que me hicieron eran falsas. Tampoco me dieron la oportunidad de reconocer a mis violadores. A mí me detuvieron el 18 de diciembre del 94 en la Errico Taberna, donde trabajaba como cocinera. Desde el momento en que te meten en el coche, que tú te crees que te van a tratar bien porque te bajan la cabeza para que no te golpees con el coche, pero a partir de ahí ya todo cambia. Una vez que cierras la puerta, te meten la cabeza entre las piernas y ojo con mirar que ya estás, o sea, estás en sus manos. Me preguntaron si tenía alguna dolencia, les dije que sí, que tenía el hígado mal y arritmias cardíacas y bueno, pues ya me dijeron que les daba lo mismo. Yo estaba de cara a la pared en un rincón y empezaron a golpearme, a darme patadas en la cabeza. Así era todo el rato, o sea, era continuo. Y me pusieron la bolsa varias veces. Quiero decir que parece que solo te van a torturar cuando te detienen y tal, pero luego cuando estás en la cárcel sigues estando, no tanto por los funcionarios, que bueno, que eso sería otro tema, pero por ejemplo cuando te llevan de traslado de cárcel a cárcel, vas con la Guardia Civil. Cuando sales, yo que sé, al médico o a diligencias o no sé qué, depende de dónde esté la cárcel, si está fuera del municipio al que te llevan, te lleva la Guardia Civil. Sigues estando siempre en sus manos, con lo cual no estás segura nunca. Hace 13 años, recuerdo que una terapeuta que me vio me dijo que realizara un duelo con la experiencia vivida. Ese duelo consistía en romper mi testimonio de torturas y todo lo que me trajese recuerdos. Y con ello plantar una planta. La planta se murió. Y yo desde entonces he seguido recordando. Con el tiempo se ha ido diluyendo, pero no desapareciendo. He aprendido a vivir con ello. He aprendido que la oscuridad me da miedo, la noche. He aprendido a dormir con luz. He aprendido a respirar cuando veo o siento signos de violencia, cuando escucho gritos. He aprendido a decirle a mi hija que me trae malos recuerdos que juegue con una bolsa de plástico y se la ponga en la cabeza. Apartar las manos cuando me las ponen en los ojos. He aprendido que no me gusta ponerme a cuatro patas. A entender por qué no me gusta bucear. A darme la vuelta cuando alguien me habla por detrás y no lo veo. He aprendido a sentirme de mi tamaño. A valerme por mí misma. Y a tomar decisiones. A concentrarme, a sentir y a confiar. Fueron 5 días en manos de la Guardia Civil muy duros, 9 días de incomunicación inolvidables. 10 días después de nuestra encarcelación, los votos de UPN y PSN en la mesa y junta de portavoces de este Parlamento impidieron que la Cámara conociera nuestro caso y los días de incomunicación. 15 años después, se ha permitido en el mismo Parlamento de Navarra escuchar los testimonios de 5 mujeres detenidas en diferentes décadas. Eskerrik asko. Para mí la tortura empezó en aquel año, en el momento que sabes que cualquier día vienen a por ti y esperas a que llegue ese día intentando llevarlo lo mejor posible. Esto entra dentro de sus planes, condicionarte tu día a día, debilitarte. Te hacen saber que te están vigilando, te siguen. Es parte de su trabajo. Y todo esto hasta un día que decidan que se termina el juego y llaman a tu puerta. Estuve 15 meses en la cárcel de Valladolid y salí en libertad condicional pendiente de juicio a cambio de 30.000 euros. Aún y todo, estando en la calle, no era capaz de hacer una denuncia. No quería hablar del tema. No podía oír nada en torno a la tortura. Automáticamente, la culpa y la vergüenza eran mis únicos pensamientos. Y además, todo esto era visible en mi comportamiento. Tras casi 2 años y medio de trabajo duro, constante y mucho apoyo, fui capaz de hacer un relato e interponer una denuncia. También fui capaz de reconocer a uno de mis torturadores en el juicio, que era algo que me daba pánico, no reconocerlo, a pesar que durante esos 5 días que estuvo conmigo solo le pude ver los ojos. Y bueno, poco a poco esa herida, esa habitación, la vergüenza y la culpa se fueron quedando atrás. Es que ricasco.
Thank you.